Sí, obvio, sabíamos que iba a ser un partido difícil, es un gran rival Colo-Colo, más en su casa, pero creo que el primer tiempo lo trabajamos bien, ellos tienen individualidades muy buenas y creo que por ahí marcaron la diferencia y una lástima porque si no hubiésemos concretado esas dos opciones claras que tuvimos, el partido hubiese sido totalmente diferente. Fue un partido muy, muy táctico donde tratamos de manejar los momentos del partido. En el primer tiempo controlamos bien a Colo-Colo, tratamos de salir rápido en algunas acciones y lamentablemente no nos pudimos abrir el marcador. En el segundo tiempo nos costó salir, nos costó mantener el balón en el campo contrario y defendimos muy atrás, sobre todo porque perdíamos muy, muy rápido la pelota. Sí, la verdad que ya no sé cómo ver la situación en los partidos. En momentos, como tú dices, tuvimos las chances más claras, pienso, del primer tiempo. Estamos pecando un poco de la falta de jerarquía. Por momentos he estado solo para que me den un pase de gol y quizás no sé, por la situación en la que estamos no nos deja pensar del todo bien. Y lamentablemente nos estamos hundiendo cada vez más, pero el fútbol es así. Tenemos que sobrellevar esto, el peso que estamos llevando hoy en día y nada, ahora hay que pensar en lo que viene y ya está. Sí, la verdad que marcaron diferencia por ello algunos jugadores que ellos tienen, obviamente, de nivel. Y lamentable, lamentable, porque nos vamos con una derrota que creo que fue injusta, porque también tuve ocasiones. Y esto es así, ellos las concretaron y se llevan un triunfo. Así que, nada, muy dolido, muy, muy, muy afectado por la derrota, pero ya hay que levantar la cabeza mañana, porque el miércoles hay una final de nuevo, nuevamente, y el fin de semana ni hablar. Así que, bueno, ya está, ¿qué más podemos decir? Así que darle nomás, hay que seguir luchando. Muchas gracias, ojalá que...